Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es viernes, estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que estamos desarrollando es representación de datos y los objetivos para esta clase son los siguientes: realizar operación aritmética con números binarios, representar números enteros en diferentes estándares y resolver los ejercicios prácticos de la guía MAP. A propósito, creo que nos falta todavía realizar algunas conversiones, ¿no? ¿O todavía no? ¿O ya hemos terminado la parte de conversiones con ustedes? Creo que estamos todavía con conversiones con ustedes, la última, ¿no? Tenemos que explicar algunos detallitos, ¿no? Así que, jóvenes, vamos a repasar un poquito. Faltan, dicen todavía. ¿No? Conversiones, nos falta lo último, ¿no? Bien. Sí, dicen. Ya, entonces vamos a compartir los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Bien. Y luego, jóvenes. Y luego continuamos. A ver, abriremos el material entonces que estamos desarrollando, donde se encuentra. Representación de datos, ¿no? Bien. Bien, entonces bajaremos hasta donde tenemos que estar. Y hemos hecho conversiones de decimal a binario. Hemos hecho conversiones de binario a decimal. ¿Aló? Sí, hemos hecho entonces esto ya. Bien, entonces nos tocaría octal binario. ¿Aló? ¿Sí? ¿O ya está hecho también eso? Hello. Listen, hemos hecho de convertir a decimal, ¿ya? O sea, digamos, de si la base es 16, llegar hasta decimal, digamos, ¿no? Nos faltaría convertir a octanal y octal, y si no me equivoco. Ya, bien. Entonces, ¿sí? Continuamos de aquí, joven. Ya. Ahora el ejercicio dice que tenemos que convertir el siguiente número octal. Hay un número octal y dice que ese número octal lo debemos llevar a binario. Entonces, yo debo escribir de esta manera, sea o, dice, ¿no? Licenciado, por si acaso no está compartiendo la pantalla. Wow. Ya, ahorita. Ahora sí. Sí, Lisa. Ya. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice, para convertir un número de octal a binario. Entonces, escribo la descripción del número. El número va a ser el número O, que va a ser igual a 253,563 en base 8. Ahora dice, para calcular esto, ¿qué debemos hacer? Vamos a ampliar un poquito más. Un poquito más vamos a ampliar y debemos hacer lo siguiente: escribimos de forma separadita los números de manera que podamos representar cada número octal con 3 bits. ¿Por qué? Porque los números octales es posible representarlos con 3 bits. Entonces, representamos su valor binario. Por ejemplo, el 3 sería 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque 1 más 2 es 3. El 6, 0, 1, 1. ¿Por qué? Porque 4 más 2 o 2 más 4 es 6. Una vez que termino de hacer eso, lo que hago es concatenar toditos los números binarios o los caracteres binarios. Obviamente respetando el lugar donde iba la coma. Entonces yo ya tengo la conversión. Por eso dice que por lo tanto el número octal es igual al número binario en base 2. Y obviamente nos muestra más abajo la equivalencia de esta conversión. Veamos qué ejercicio tenemos en la guía map respecto de esto, el convertir un número octal a binario. Bueno, tenemos aquí un número octal que es un poquito grande, ¿sí?
nos tomaría mucho tiempo hacer esto, ¿no? A ver, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ahí podría ser, y en vez de eso podemos colocar un 3. Bien. Entonces, podemos nosotros realizar el siguiente ejercicio. Vamos a ocupar nuestra pizarra. Vamos a limpiar la pizarra. Volver a cargar. No me habilita la opción para escribir. ¿Qué será? Volver a cargar. Última vez, ¿eh? Para ir para atrás. Bueno, haremos esta partecita aquí, a ver. O nada siempre. No permite escribir, dice, ¿no? A ver, no hago algo. Mejor eso. Vaya más lista, Licen, porque vi que estaba poniendo la planilla de la lista. Parece que esto lo han hecho ya más como la web, ¿no? Licen, Un ahí vi que ratito. le estaba pidiendo lo que era que ponga su cuenta de Microsoft. Sí, pero no debería Ponga. pedirme. No debería pedirme. Se ha debido desconfigurar por Licen. Probablemente, pero voy a eliminar esa pizarra. Voy a eliminar esta otra pizarra más. Listo. Esta más voy a eliminar, que es una. Porque no hay nada importante. Esto más. Pizarra. Bien. Mejor así. Bien, joven. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Continuar. Entonces, decíamos que este sería el número octavo. ¿Por qué está tan lento? No entiendo. Es como que está muy lento esto. Asumiendo que este es nuestro número octal, entonces voy a retranscribir abajo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Así, así, convertir el número octal tal 6, 2, 3, 5, 6, 35, 1, 1 más la boca, a binario. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a agarrar esto y lo voy a eliminar para que no nos moleste. ¿Qué debo hacer, jóvenes? Primeramente, como solución, escribimos aquí la palabra solución. Solución. Bien. Luego, jóvenes, transcribimos este elemento y decimos que el número O va a ser igual a qué cosa. A
62, 35, 63, 51, un número octal. Estamos describiendo eso. Luego, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar con la conversión. Y la conversión podemos hacerlo de esta manera. Dijimos que tenemos que escribir un poquito separadito durante la conversión. ¿Qué tendríamos que hacer? 6, 2, 3, 5, 6, 3, 5, 1. Luego, jóvenes, tenemos que representar cada uno de estos dígitos que son octales con tres bisitos. Entonces, de aquí va a venir un bisito, dos bisitos, tres bisitos. Un bisito, dos bisitos, tres bisitos. De cada uno de ellos. Un bit, dos, tres. Un bit, dos, tres. Un bit, dos, tres. Entonces, a toditos le colocamos así para poder escribir, poder representarlo en número binario cada uno de esos dígitos. Bien, el siguiente paso es que tengo que representar el 1 en binario. Entonces el 1, ¿cómo sería? 1, 0, 0. El 5, ¿cómo sería? 1, 0, 1. ¿Cómo sería el 3? 1, 1, 0. El 6, ¿cómo sería? 0, 1, 1. ¿Cómo sería el 5? 1, 0, 1. ¿Cómo sería el 3? 1, 1, 0. ¿Cómo sería el 2? 0, 1, 0. ¿Y el 6? 0, 1 y 1. El siguiente paso, después de haber hecho eso, jóvenes, es escribir el nuevo número binario. Entonces nosotros decimos que el número binario en base 8... Un ratito. El número binario, vamos a colocar B, en base 2, es igual a ¿qué? A todo esto de aquí. Entonces colocamos 1, 1, 0, 0, 1, 0. Estoy copiando, miren. 0, 1, 1, 0, un ratito, estoy mal. 1, 0, 1, coma. Ahí 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Todo esto es un número binario. Bien, el siguiente paso es, una vez que tengo esos jóvenes, simplemente tendría que finalizar. Por ahí dice, ¿no? Por lo tanto, podemos decir, ¿no? Aquí. Por lo tanto, finalizamos con esta expresión y decimos que el número binario B, que es en base 2, es igual al número o si no, vamos a hacer de forma distinta. Primero vamos a decir que el número octal da lo mismo, el número octal en base 8 es igual al número B binario 2. Y aquí escribimos los dos números, pues. Entonces decimos que aquí tenemos el octal 6, 2, 35, 6, 3, 51, que es un octal. Eso es igual a todo el número binario que tengo aquí, que sería 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 0, 0, 1, que sería un número binario. Y con eso, jóvenes, hacemos esa conversión. ¿Listo, jóvenes? Hello. ¿Se comprendió? Sí, licen. Ahora eso se lo publico por el grupo WhatsApp. Bien. ¿Ya lo tienen allá? Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes, jóvenes? Tienen que hacer uno muy parecido. Dice, lo puse en la mañana. ¿Eh? Lo puse al grupo de la mañana. Sí, sí. Puse. Ni modo. Ya. Lo dejaremos ahí nomás. Ahora sí.
Creo que el objetivo también le coloqué en la mañana, ¿no? Sí, Licen. De verdad que me había equivocado, ¿no? A ver cómo hacemos. Lo descargaremos puesto. Luego lo elimino. Y esto lo publico por aquí. La luz por la noche. Bien. Entonces, jóvenes, ahora a ustedes les toca hacer uno nuevo. Así que vamos a editar vamos a borrar la pizarra y vamos a hacer de nuevo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que convertir los números binarios de la siguiente manera. Entonces aquí colocaremos, ¿no? Escribiremos por aquí y decir así. Convertir. Dice, convertir el número octal, tal, 3, 7, 3, 7, 4, 0, coma, y 7, 5, 2, 1. Bien, a binario. Entonces, esto es lo que tiene que hacer ahora usted. Le toca hacer este ejercicio. Así que le pasaremos y empiece, jóvenes, haciendo. Tienen un ejemplo que hemos hecho, el del material. Lo ideal es hacerlo así, paso a paso, tal como lo tenemos aquí, jóvenes. Nos daremos unos minutitos, 5 minutos, jóvenes, para hacer eso. Corre tiempo. Vamos. Entonces, ahora ya que hemos aprendido a convertir números binarios en octal, a ver un ratito, hemos aprendido a convertir, ¿no?, un número octal a binario. Ahora tenemos que convertir un número binario a octal. ¿Sí? Un número binario octal. Y obviamente aquí tenemos un ejemplo de ello. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? No, pues todavía no. Todavía no. Bien, yo voy a ir compartiendo. Bien. Fíjense, jóvenes, que el ejercicio dice así: convertir el siguiente número binario, y tiene un número binario largo, a decimal, dice, ¿no? Bueno, entonces me he ido muy arriba. Convertir el siguiente número binario, dice, ¿no?, a octal, este de aquí. Entonces me da este número de aquí. Es un número larguito, ¿sí?, con muchos decimales, y me dice conviértalo a octal. Entonces, ¿qué debo hacer, joven? Defino el número, ¿ve?, binario, y le digo que es en base 2. Luego tengo que operar. Agarro ese número y lo voy dividiendo de a 3 elementos, o sea, de a 3 bits. Entonces, de la coma hacia la izquierda, de 3 en 3 en 3. Si me falta ceros, lo completo con, pero si me falta bits, lo completo con 0. De la coma hacia la derecha, de la misma manera, de 3 en 3. Si me falta bits, lo completo con 0. Luego lo que hago es la conversión de cada uno de los conjuntos de bits. Miren, hago la conversión y luego digo que
que el número octal es el siguiente. Escribo el número octal, en este caso 136,354, que es octal. Luego defino y digo, ¿no?, de que el número binario es igual al número octal encontrado y lo escribo. ¿Listo, jóvenes? Así que haremos rápidamente un ejercicio muy similar a eso. A ver, veamos. Creo que aquí estaba escribiendo alguno de ellos o no. Ay, nada, ¿no? Nada, nada. Pero tenemos aquí varios números binarios, así que voy a copiar esto y con esto vamos a trabajar. Así que copiaré aquí y vamos a agregar unos cuantos unos por aquí para que se coloque más interesante. Por aquí también. Bueno, así le colocamos por aquí. Como eso ya cambia el número completamente, no es el mismo, de luego. Y colocamos por aquí unos cuantos numeritos, unos cuantos ceros, unos y unos, por aquí uno más y listo. Así que tenemos estos números. Movemos de arriba para abajo, a ver, para que vayamos viendo cuál está más larguito, y los más larguitos los llevamos al final. Aparentemente, esos son los más larguitos, los que nos tomaría un poquito de tiempo solucionar, ¿no? A ver. Aquí borraremos un 0. Por aquí. Este 1. Por aquí colocaremos un 0. Listo. Y bien. Así que ahora voy a copiar esto a nuestra pizarra. Listo. Vamos a la pizarra y decimos que este va a ser el número con el que vamos a trabajar. Y vamos a borrarlo. Todo esto borraremos de una vez con la pizarra y borramos. Muy bien. Luego nos ubicamos y decimos así. Convertir el número binario este que está aquí abajo a octal. Ah, no, claro, a octal, ¿no? A octal. Entonces escribimos solución. Solución. Y en la solución, ¿qué hacemos? Primero definimos, decimos que sea que sea B el número 1, 0, un ratito, está feo. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Bien, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular, esa es una primera etapa. Entonces decimos, ¿no? Calculando tenemos, ¿no? Calculando tenemos qué cosa, joven. Que ahora estos números tengo que escribirlo de manera un poquito bien organizado, o tengo que copiarlo de forma organizada. Entonces colocaríamos así: 1, 0, 0, 1, 0, 0. A ver, un ratito, creo que está mal. 1, 0, 0, 1, aquí hay 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Bien, el siguiente paso es que yo tengo que separar de a 3 bits. Entonces, de aquí para aquí es un 3, de aquí para aquí son 3, y de aquí para aquí son 3. A ver, veamos por aquí, de aquí para aquí son 3, y de aquí para aquí falta un bitcito, ¿no? Entonces,
Eso es lo que vamos a tener que ver. Entonces, yo aquí tengo que complementar con 0. ¿Ok? Ahora el siguiente paso es determinar el valor de estos bits. ¿Qué valor sería aquí en octal número 2? Aquí, 1. Aquí, jóvenes, 5. Aquí, 5. Aquí, 4. Luego, ¿qué tengo que decir, joven? Luego tengo que definir. Tengo que decir que el número octal en base 8 que he encontrado es 4551,12. Entonces, para finalizar esto, necesariamente tengo que escribir, jóvenes, y decir, por lo tanto, afirmamos que el número binario en base 2 que me dieron es igual al número octal encontrado. Entonces, ahora de vuelta tengo que escribir, voy a escribir con su colorcito el número binario. Esto se hace por formalismo más que todo. 1, 0, 0, esto está medio feo. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 y 0, 1, 0. Ese es un número binario y eso es igual al número octal encontrado, que sería 4551,12, que es un número octal. Listo, jóvenes, así sería. Así que agarro ahora y comparto. Comparto una solución. Bien. Ahora les tocaría hacer a ustedes esto. ¿Qué dice? Convertir los siguientes números binarios, vamos a colocar, a octal. Y lo mismo que el anterior, ¿no? Así que les pasaré las dos copias de una vez. Esta era del anterior ejercicio. Y este va a ser del nuevo. Tenemos aquí varios números binarios y compartimos todo. Bien, así que me tiene que hacer el segundo ejercicio, que es el que queda, ¿no? El segundo haga los jóvenes, solamente uno nomás haga para poder afinar el pulso, como decimos, y luego hacemos los siguientes ejercicios que tenemos en la guía MAP. Fíjense que esta es la nueva guía MAP, estamos diseñándolo ya con ustedes, haciéndolo un poquito más comprensible, así vale el término. Luego ya lo voy a ir compartiendo. Vamos, jóvenes, haciendo el ejercicio. Bueno, jóvenes, continuaremos entonces. De hecho, yo ya he escrito lo que vamos a hacer por aquí. Y dice que ahora tenemos que trabajar de hexadecimal a binario. La técnica de hexadecimal a binario es muy similar a la que hemos utilizado, jóvenes, para convertir de octal a binario. Es muy similar. Solamente tiene un pequeño elemento, una pequeña variación. ¿Cuál es esa variación? Que una vez que me dan el número hexadecimal, yo tengo que hacer lo siguiente. Definirlo y expresar cada número hexadecimal, jóvenes, en 4 bits o con 4 bits. Tal vez este recordar que en los números hexadecimales también intervienen o participan los símbolos desde la A hasta la F, donde la A es la 10 y el F es el 15, y así sucesivamente en esa secuencia. Entonces, una vez que yo tengo ya la representación de cada número hexadecimal con
4 bits. Luego yo concateno todos los bits y hago la definición final para poder decir cuál es la conversión. ¿Se entendió, jóvenes? Aló, aló. Pregunto. ¿Qué dicen? Sí, ya. ¿Es necesario hacer un ejercicio o les paso ya los ejercicios para que ganemos tiempo? ¿Qué dicen? Hello. Hagamos un ejercicio. Ya, hacemos un ejercicio. Sí. Bueno. Entonces vamos a agarrar este de aquí. Voy a copiarlo mejor así. A ver, vamos a ver, creo que es mejor copiarlo. Listen, ¿está grabando? Ahorita reviso, niña. Sí, que yo sepa así, pero igual, ahorita reviso. Un ratito, denme un tiempito. Voy a borrar el lienzo y aquí pegaremos la imagen. Y vamos a hacerlo más grandecito. Mejor está eso, ¿no? Que el otro. Con el otro briego mucho, ¿no? Y ahí, más bonito. Bien, revisemos si estamos grabando. Si estamos grabando. Entonces, jóvenes, ¿qué nos dice? Convertir los siguientes números, dice, ¿no? De hexadecimales a binario, utilizando el método convencional. Entonces, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Habíamos dicho, tengo que escribir la palabra, pues, solución, toda la vida, ¿no? Entonces digo aquí, solución. Voy a solucionar esto. Solo un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Solución. Bien, una vez de eso, agarro y defino. Digo, ¿no? Sea el número H igual a un número binario. Por ejemplo, ¿cuál es el número binario? 9C8,30E2, que está en base 16. Acá arriba está definido, pero lo vuelvo a hacer. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces decimos, ¿no? Calculando, ¿no? O convirtiendo, ¿sí, no? Calculando o convirtiendo. O si no, también podemos ocupar esta palabra. Mire, esta otra palabra en matemática ocupamos. Que dice así. Luego, digo, ¿no? O sea, luego hago esto. Eso significa. Entonces escribimos separaditos de manera que pueda expresarlo con 4 bits. Entonces tenemos aquí el 9, el C. Lo hago separadito. Eso, 8,3. 0E2. Bien, el siguiente paso, jóvenes, es que yo de cada número hexadecimal, un ratito, esto está mal, de cada número hexadecimal debería salir 4 bits, así, ¿sí? 4 bits. Entonces, de este número hexadecimal, un ratito, este número hexadecimal debería salir 4 bits. De este número hexadecimal debería salir 4 bits también. 4 bitsitos. Ah, está feo, ¿no? Mejor lo vuelvo a hacer. De este número hexadecimal debería salir 4 bitsitos. De este otro número hexadecimal debería salirme 4 bitsitos. De este número hexadecimal debería salirme 4 bitsitos. Lo estoy haciendo así porque hay a veces que nos confundimos un poquito, ¿no? Al representarlo, al escribirlo, y no queremos eso. Entonces, los 4 bitsitos. Bien, ahora ya vamos a escribir los 4 bitsitos. Entonces, no importa dónde empecemos y escribimos. Recordemos, jóvenes, que el valor posicional sigue así de un número hexadecimal. Primero es 1, el segundo es 2, 4 y 8. Eso. Entonces, me dice que es el número 2. Entonces, ¿cómo escribiría el número 2? 0, 1, 0, 0. Me dicen que ahora tengo que escribir el número E. ¿Cuánto es E? A ver. ¿Cuánto sería E? A ver, sería, ah, no, E no es un número hexadecimal, joven, estamos mal. Sí, esto está malísimo, no va a funcionar esto.
¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Creo que me equivoqué aquí al escribirlo. Sí, creo que sí. ¿No ve? Claro, pues compañero. No nos hemos dado cuenta. Podía ser F. ¿Sí? Vamos a cambiar eso. ¿Sí? No puede. Que este es un error garrafal. ¿Cómo pues vamos a colocar E? F puede ser. Esto vamos a tener que cambiar también por F. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, F, ¿cómo sería F? El valor de F es 15. Entonces, 8 más 2, 10 más 4, 14 más 1, 15. Entonces, todos los bits deberían estar encendidos. 1, 2, 3, 4, jóvenes. Este es 0. Por lo tanto, jóvenes, este debería ser todo 0. 0, 0, 0, 0. Un error común, jóvenes, es que aquí le colocan un 0, nada más. Por eso es que tiene que respetar la cantidad de bits con los que está representando. El 1, 1, 1, 0, 0. Es el número 3, 1, 1. Ahora vamos a hacer el número 8. El número 8, ¿cómo sería? El número 8, 0, 0, 0, 1. El número C. El número C, jóvenes. ¿Cómo sería? Si es A, es 10, A, B, 12. C, 12. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos el 12? El 12 sería 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Bien. Ahora tenemos que hacer el número 9. ¿Cómo haríamos el número 9? Un 1 aquí, 0, 0 y un 1. Y con eso, jóvenes, ya hemos hecho la parte más, vamos a decir, la parte más tediosa de todo esto. Entonces, ahora decimos, vamos a colocar por aquí, por lo tanto, ah, no, todavía no, todavía no. Entonces, luego decimos que el número binario encontrado es el siguiente: 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. El 0, 0, 1, 1, el 0, 0, 0, 0, el 1, 1, 1, 1, el 0, 0, 1, 0, ese es un número binario. Bien, ahora colocamos aquí, por lo tanto, afirmamos que el número hexadecimal en base 16 es igual al número binario en base 2. Y obviamente hay que escribir todo eso. ¿Es necesario escribirlo, jóvenes, o hasta ahí nomás? Pregunto. Creo que se entiende, ¿no? Sí, dicen. Ya. Entonces, este de aquí hay que hacer un pequeño cambio, ¿no? Ahorita lo voy a cambiar. ¿Dónde está este material? Mire, aquí por colocar F la pelamos, ¿no? Aquí entonces vamos a colocar D. D vamos a colocar, pero con mayúscula. Ay, sí. D. Mira, aquí también había colocado F. F. F, D. Aquí vamos a colocar la letra C. E. Pucha, ¿qué ha pasado? Creo que está concentrado en otra cosa. Pero. Bien, a ver, ahora sí. C, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F. Está bien, pues E. ¿Cómo no va a estar bien? Está bien E. Puede ser E. Claro, mira, es 14 le. Oh. Entonces aquí podemos colocar este. Claro, estoy haciendo mal de esto. Así que por aquí vamos a colocar un E más, vamos a colocar un E0. Bien, está bien. Ya, pero igual, lo arreglamos, agarramos. Cortamos este pedacito
copiamos a nuestro ejercicio para mejorar esta parte que estaba aparentemente mal por la descripción y bien, así. Ahora se los paso. Bien, ahí va, jóvenes. Ahora le paso los ejercicios. Debe hacerlo el siguiente, o sea, el tercero, o el segundo, perdón. El segundo tiene que hacerlo, jóvenes. Ya no más. Creo que he pasado mal, ¿no? Creo que he pasado mal. Me estoy equivocando mucho con otra plataforma, con el otro grupo. Creo que está bien. ¿Por qué aquí han mandado por varias veces, no? Está, mira. Bien, joven. Entonces nos damos 5 minutos, jóvenes, para hacer el segundo. Corre tiempo, jóvenes. La siguiente conversión dice que me dan un número binario. Y de ese número binario tengo que generar el número hexadecimal. Y la técnica igual es muy similar a la anterior que hemos ocupado, digamos. Que hemos ocupado en las conversiones anteriores. Entonces tengo un número binario con decimales y luego defino el número como binario y luego voy separando de a 4 bits y cada 4 bits lo voy convirtiendo a su correspondiente hexadecimal. Si me falta bits, aumento ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha y luego armo el número hexadecimal y lo relaciono y con eso estaría terminado. Ahora tenemos aquí un ejercicio. ¿Sí? Tenemos un ejercicio para realizar. Entonces tenemos este número binario y tenemos que hacerlo. Entonces decimos aquí solución. Ahora decimos aquí, directamente decimos sea el número B igual a qué cosa, a 1 0 0 1 0 1 0 1 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
En función de eso, vamos a representar. Este sería el número 4. ¿Qué número sería este, jóvenes? El número 13. Este de aquí, el número 15. El de aquí, jóvenes, ¿qué número sería? El número 10. El de aquí, ¿qué número sería? El número 9. Entonces, en función de eso, ahora vamos a relacionar. El número 10 es el número A. Entonces, solamente en esta parte colocamos una A. El número 15, el F. El 13, a ver. A ver. 10, ¿no? 11, 12, 13. El número D. Y el número 4, 4. Entonces, ahora vamos a escribir el número. Entonces decimos que el número hexadecimal en base 16 es el siguiente. ¿Cuál sería? 9AFD. Un ratito, aquí nos faltaría F,D4. Ese es un número en base 16. ¿Está correcto, jóvenes? ¿Vamos yendo bien? Y al final decimos, ¿no? Por lo tanto, decimos, ¿no? Por lo tanto, un ratito. Por lo tanto, afirmamos lo siguiente. Que el número binario inicial, que es en base 2, es igual al número hexadecimal en base 16. Y con eso terminaríamos, jóvenes, el ejercicio. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Sí, dice. Bien, joven. Entonces, ahora les pasaría los ejercicios para que ustedes vayan haciendo. Aquí tenemos varios números binarios y ustedes hacen el número 2. El segundo haría. Así que le estoy pasando los ejercicios ya nomás para que los tengan. Y con eso terminaríamos las conversiones para entrar ya nomás a las operaciones binarias. Entonces computamos 5 minutos, jóvenes, también. Lo siguiente que tenemos que aprender es sobre las operaciones aritméticas con números binarios. La operación aritmética con números binarios lo aprendió también en ciencia de la computación, con la única diferencia que probablemente no le hayan enseñado cómo gestionarlo, cómo trabajar con los puntos decimales. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, dicen. ¿No ve? Bien. Entonces, ahora, jóvenes, lo más importante de esto es que cuando realizo suma de números binarios tengo que saber la tabla de la suma. Y aquí tiene la tabla de la suma. Mire, lo tiene la tabla de la suma. Lo más interesante de la tabla de la suma es cuando yo sumo 1 más 1. Porque 1 más 1 es 0 y tengo 1 como carry. Mire, ahí está ese carry. 1 como carry. Un carry tengo. Eso debo tomar en cuenta, joven. Caso contrario, voy a tener nomás algunas dificultades cuando yo esté realizando la operación. Entonces, ¿cómo es que se suma? Yo escribo los valores, los sumandos, y luego tengo que realizar operaciones bit a bit, uno por uno, y guiándome con la tabla. Tengo que seguir un algoritmo, jóvenes, para poder realizar. Una vez que logro sumar todito los sumandos, determino los valores binarios en la parte derecha, perdón, determino el valor decimal en la parte derecha de los números binarios. Y luego, obviamente, debería coincidir estos valores. Recordarles que solamente se suman los valores posicionales de cada bit encendido. Bien, entonces yo he preparado esta plantilla para poder trabajar con ustedes. Entonces, esta plantilla dice así. Suma de números binarios, dice realizar la siguiente suma de números binarios. Entonces, tengo dos números binarios aquí. Esos dos números binarios lo escribo en esta plantilla. Mira, ahí está la plantilla. En esta plantilla lo escribo. Veamos si está correcto. Dice, vamos desde aquí, de aquí para la derecha. Vamos a ver, 1, 1, 0, 1,
viene la coma, luego dice 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Y bueno, estos ceros los voy a borrar. ¿Por qué? Porque estos ceros no deberían estar todavía aquí. Bien, verifiquemos el segundo. El segundo dice 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Bien, una vez que he transcrito de forma correcta el número, tengo que empezar a operar. Pero antes de eso, tengo que completar con 0 aquellos bits que me faltan. Entonces aquí coloco 0, aquí coloco un 0 y debería tener la misma cantidad de bits. Una vez que he hecho eso, ahora me apoyo en la tabla, en esta tabla. Entonces, basado en esa tabla, es que debo realizar las operaciones siguientes, ¿sí? Empezaremos con entonces. Bien, entonces digo así, me va a ayudar por favor. 1 más 0, ¿cuánto sería, jóvenes? 1 más 0. 1. 1. 1 más 1. 0. 0, pero tengo un carry. Un carry. Y ese carry lo coloco allí. Ahora digo aquí, 0 más 1, ¿cuánto es? 1. 1. 1. Ahora, y 1 más 1, porque estos dos unitos tengo que sumar, ¿cuánto es? 0. 0. Y tengo un carry. Fíjense que el carry no debo olvidarme nunca. 1 más 1, ¿cuánto es? 0. 0. Y tengo un carry. Ahora digo 0 más 0, ¿cuánto es? Perdón, tengo un carry. No lo escribí. 0 más 0. 0. 0. Bien, ayúdeme. 1 más 1, ¿cuánto es? 0. 0. Y tengo un carry. Mire, ahora tengo 0 más 1, ¿cuánto es? 0 más 1. 1. 1. Bien, y aquí tengo ahora la operación. 1 más 1. Es 0. 0. Y tengo un carry. Entonces, fíjese que no tengo que olvidarme los carries. 0 más 1, ¿cuánto es? 1. 1. Y vengo por aquí y digo 0 más 1. 0. No. 0 más 1. 1. Ya. 1 más 0. 1. 1. Bien. Ahora por aquí vengo y digo así. 0 más 1. Digo, ¿no? 0 más 1, ¿cuánto es? 1. 1. 1 más 0. 1. 1 más 1. 0. 0. Y tengo un carry. Ahora, 0 más 1. 1. 1. Bien. Y 1 más 1. 0. 0. Y tengo un carry. Bien. Y digo, 1 más 1, ¿cuánto es? 0. Y tengo un carry. Ahí le coloco el carry, ¿sí? Y digo, luego digo, 0 más 0. 0. 0. Ah, un ratito, está mal escrito. 0. Pero aquí debo completar con ceros esta parte aquí, mire. Entonces digo aquí, y esta parte también con 0. Perdón, 0. Bien, entonces digo, 0 más 1. 1. 1. 1 más 0. 1. 1. Entonces, normalmente nosotros cuando tenemos aquí un 1 decimos, es 1 de una vez. Sí, es correcto, es 1. Pero no debo yo romper la secuencia algorítmica. ¿Por qué? Porque yo hago la función de ser una computadora, de ser el procesador, y el procesador sigue un algoritmo. Entonces, hay a veces jóvenes que matamos la lógica justamente por ese detalle que nos gusta romper la secuencia algorítmica. Entonces, si usted quiere aprender a programar, necesariamente tiene que respetar el algoritmo hasta aprendérselo bien el algoritmo, los pasos que tiene que seguir. Este método que le he enseñado a jóvenes se puede implementar tranquilamente en cualquier lenguaje utilizando unas cuantas variables, solamente unas pequeñas variables, y la operación lo hace bien. ¿Qué ventaja tiene esto? Que usted puede sumar 10.000 bits, 5.000 bits, no importa cuántos bits tenga, usted los puede sumar todos los que quiera, porque el método es muy potente. Bien, una vez que ya tenemos los resultados, ahora tenemos que sacar aquí la, o sea, ¿no? ¿Cuánto es su equivalente? Entonces, el equivalente de esto es igual a sumar todos los bits encendidos que están aquí. Entonces, tendría que sumar 120, un ratito, perdón. Sí, 128 más 32 más
16 más 2 más 1 más 0,5 más 0,125 más 0,625, enter. Fíjense que ya tengo aquí los números decimales. Bien, ahora para este otro número binario también tengo que generar su número decimal. ¿Cómo lo generaría? Sumamos todos los unos que tenemos aquí. Entonces digo 64 más 32, perdón, 32 más 8 más 2 más 1 más 0,25, 0,125 y con eso terminaría. Ahora, ¿qué hacemos para este de aquí? Lo mismo, tenemos que hacer eso. Entonces decimos lo siguiente, empieza aquí, 256 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 más 0,625, listo. Y este valor se iguala con esto, fíjese, si esto es igual a esto, entonces la sumatoria está ok. ¿Por qué? Porque esta es la sumatoria decimal, mire. Entonces significa, jóvenes, que lo hemos hecho excelentemente bien. ¿Listo, jóvenes? ¿Ahora pueden hacerlo esto? ¿Aló? ¿Se comprendió, jóvenes? ¿O hacemos un hito más? Un hito más yo creo sería, dicen. Ya, vamos a hacer un hito más. Entonces vamos a hacer el segundo más. El segundo también ya lo tenemos ya transcrito, así que vamos a revisar. Porque la idea es de ganar tiempo, jóvenes, ¿sí? Yo creo que en el siguiente módulo ya voy a ganar más tiempo y vamos a avanzar bastante. Bien, revisemos si están todos los números correctamente. Revisaremos este, el primer número. Dice 100,0111, 0111. Está bien. El de abajo. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bien, ahora dice que tengo que completar con ceros donde me falta. Entonces 0 ahí y 0 aquí, bien. 0 allí, bien, guardaré por si un caso. Bien, ahora el siguiente paso, jóvenes, que tengo que hacer es considerar la tabla de la suma, ¿sí? Y para poder ir sumando bit a bit. Entonces debo ser muy, o sea, muy cauteloso o muy cuidadoso a la hora de ir escribiendo el resultado. 0 más 1. Ayúdeme, por favor, 0 más 1. 1. 1. 1 más 1. 0. Y tengo un carry. 0 más 1. 1. 1 más 1. 0. Y tengo un carry. 0 más 1. 1. 1 más 1. 0. Y tengo un carry. 0 más 1. 1. Y 1 más 1. 0. Y tengo un carry. 1 más 1. 0. Y tengo un carry. Y 0 más 0. 0. Listo. Y vengo aquí. 1 más 1. 0. Y tengo un carry. Y 1 más 1. 0. No. 1 más 1. Ah, no, perdón. Perdón. A ver, 1 más 1, 0. 0 más 1. 1. 1. Va a disculpar, me equivoqué. 1 más 1. 0. 0. Y tengo un carry. Aquí, 0 más 1. 1. Bien. 0 más 1. 1. Y 1 más 0. 1. Y aquí tenemos 1 más 1. 0. Aquí tenemos un carry. Y 1 más 1. 0. Y tenemos 0 más 1. 1. Y aquí tenemos 0 más 1. Ah, oh, perdón, 1 más 0. 1. 1. Y ahí acaba. Se parece al otro número, creo, ¿no? A ver, vamos a revisar. Ah, no, 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 no es igual que el otro número. Es muy distinto. Pero en parte, ¿no? Tiene algunas partes muy parecidas, a lo menos a la parte decimal. Bien, una vez que termino de realizar la operación, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Determinar el valor del número
binario, pero en decimal. Y obviamente voy sumando todos los valores posicionales que están con 1. Digo, 128 más 64 más 32 más 8 más 4 más 2 más 0,125. Listo. Luego vengo, hago lo mismo. Digo, igual para esta de aquí. 64 más 32 más 8 más 4 más 1 más 0,5 más 0,25 más 0,125, 0,625. Bien, listo. Ahora tengo que hacer lo mismo para aquí, para él, la suma total. Y dice que es igual a que 128 más 64 más 16 más 8 más 4 más 0,625. Enter. Y dice que me sale, wow, distinto, ¿no? A ver, vamos a revisar un ratito. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Aquí tenemos todo bien. Algo está mal. Wow. Aquí está bien. Está bien para el... Revisaremos, tal vez nos equivocamos en la suma. Es un error común que nos equivoquemos en la suma. A ver, tenemos 1, 1 aquí. Está bien. Los 3, 1. Está bien, sí, sí. Aquí vamos a ver de la parte de arriba. Está bien, todos los unos. Bien. Y bueno, está bien. Ya. Ahí falta un 1, ingeniero. A ver. Sí, dicen, falta un 1, al ladito del 2. No, no, este es para el de arriba. Porque estos tres, de estos tres está bien, estos tres están, este aquí está bien. Me parece que no hemos equivocado en la suma. A ver, rapidísimo, vamos a ver, ya. 0 más 1, 0, lleva un carry. Aquí tenemos 0 más 1 es 1, 1 tan, tiene el carry. Ya, 0 más 1 es 1, ¿no? Tenemos aquí el carry, 1. Aquí tenemos esto, lleva el carry, tenemos aquí es 1. 1, tenemos aquí, tiene el carry, aquí tenemos 0, tiene el carry, y 0, aquí tenemos 0, lleva ahí un carry, aquí tenemos 1, y aquí tenemos el 1 más 1, 0, lleva un carry, y aquí tenemos el 1, 0 más 1 es 1, 1 más 0, 1 más 1, 0, lleva un carry, y 1 más 1, 0. Ah, aquí está, aquí nos hemos equivocado con él. Mire, 1 más 1, 0 y tiene un carry. Aquí no hemos colocado el carry, mire. Entonces 0 más 1 es 1. Y aquí decimos 1 más 1 es 0 y tiene que haber otro carry. Aquí, un carry más. Y aquí decimos 0 más 1, 0 más 0, a ver, este sería 0. Y aquí tenemos que completar con 0 como es normal y decimos 0 más 1 es 1. Y aquí es 1 más 1 es 0. Ahora la gran pregunta, me parece similar el número, ¿no? No, no es lo mismo, es distinto, es otro número. Bien, entonces jóvenes, ahora tendremos que verificar este de aquí, el último. Este es el último el que está fallando, más que seguro. Entonces decimos que tenemos que sumar 256 más 64 más 16 más 8 más 4 más... 625. Con eso debería salir. A ver. Sí, correcto, jóvenes. Entonces, hubo un carry, jóvenes, que nos olvidamos. Y justamente es el error común. No registro en el momento el carry, me olvido. Entonces, jóvenes, con eso ya tenemos las dos sumas. Ahora, jóvenes, vamos a ver cómo sumamos más números. Cuando yo quiero sumar, jóvenes, por ejemplo, así como esto, miren, tengo varios números binarios y quiero totalizar, se me pone ya muy complicado. Ese método no rendiría muy bien para sumar todo esto de un solo saque. Entonces, pero si ese método me podría permitir agarrar de dos números binarios, sacar su total, su suma, sumarlo con el siguiente, el resultado final con el siguiente y así sucesivamente, al final tendría yo el total. Así que el método inicial, si lo implemento, me funciona de maravilla. Pero no me permitiría sumar esto de un solo saque. Entonces, para poder sumar de un solo saque todo esto, necesito apoyarme en una tabla o en el algoritmo para poder trabajar con múltiples carries.
Y dice así, dice, primeramente, ¿qué debo hacer? Sumar los bits como si fueran dígitos decimales. No, esto digo 1 más 1 más 1. Si tengo 7 como resultado, entonces digo, dividir la sumatoria de los bits entre 2. Agarro 7 y divido entre 2, me da 3,5. Y dice así, si la división entre 2 es exacta, escribir 0, coma, escribir 0 en el sumando. Caso contrario, escribir 1. Entonces, en este caso no es exacta, coloco 1. Acuérdese que cuando antes decíamos, no, este, ¿hay carrio o no hay carrio? Este es como su carrio. ¿Estamos de acuerdo? Coloco el 1. ¿Bien? Dice, llevar como carry el resultado de la parte entera de división. Estamos hablando de esta parte aquí. Entonces llevo 3. Entonces, si la sumatoria, por ejemplo, me da 10, 10 dividido, digamos, ¿no? Entre 2, y obviamente me da la división es exacta y llevo 5 como carry. Eso me está diciendo. Ahora yo tengo esta misma suma, lo he colocado aquí, lo he colocado al final. Es la número 7 y la 8 es la que ustedes van a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos con la número 7. Ya está dispuesto, dice, ¿no? Ya está dispuesto todo. Y me tengo nomás que regir a lo que me pida esto. A ver, creo que esto sería ideal. La verdad es que no es muy necesario tener esta tabla. La verdad es todo que no. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar con estos valores. ¿Cómo voy a trabajar de esta manera? Primero verifico si los bits están completos. Y si no están completos, lo completo con puro cero. Mira, así. Le coloco de color azulito para saber que es un bit que sea completado. Mira, aquí tenemos hartos bits sin completar y lo completo. Mira, ahí tenemos varios bits. Aquí también tenemos bit sin completar, vengo por aquí y completo bit. Debo tener mucho cuidado con no borrar un número porque obviamente voy a fregar la suma, ¿no? Aquí me falta, aquí tenemos algunos bits también que hay que completar. Bien, aquí tenemos otros, por aquí tenemos otros bits por completar. Bien, ¿aló? ¿Una pregunta? Bien. Entonces, jóvenes, como ya lo tengo ya todo completado bien, procedo a sumar, ¿sí? En este caso vamos a eliminar esta tabla porque no lo necesitamos, y esta técnica indica lo siguiente, indica de que yo tengo que sumar esto como si fueran números normales, nomás números decimales, ¿sí? Eso me dice la técnica. Entonces, esta es la forma de sumar normal. Entonces, ¿cómo sumo normal? Digo, 1, coloco 1 aquí. Sumo aquí, 1, 1, 2, 3, 4. Entonces, yo digo, 4 dividido entre 2, me da la 2. Pero, no hay carry. Me da 2, no hay, o sea, no hay residuo, pero tengo un carry de a 2, así que coloco ahí un 2. Pero un ratito más arriba vamos a colocar ahí el 2. Ahí, bien. Ahora digo así: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Colocaremos más abajito 9. 9. 9 dividido entre 2, jóvenes, es 4,5. Entonces, como no es exacta, coloco un 1 y llevo 4. Borro esto. Y digo así, 4, 5, 6, 7, 8, 9, devuéltame 9. Tengo otro 1 y llevo 4 aquí. Entonces digo así, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dividido entre 2, da 5, es exacta la división y llevo 5. Mire, ahora digo 5, 6, 7, 8, 9. No es exacta porque me sale 4,5. Entonces coloco aquí un 1 y llevo 4. Mire, entonces digo aquí 4, 5, 6, 7, 7, 3,5. Entonces coloco un 1 porque no es exacta y coloco aquí un 3. Bien, y digo así: 3, 4, 5, 5, 2,5, 2,5, 2,5 y llevo 2. Y llevo aquí 2. 3, 4, 5, 5, colocan aquí un 1 y llevo 2. Bien,
Ahora tengo aquí 2, 3, 4, 2, 3, 4. Tenemos aquí 4 dividido entre 2, 0 y llevo 2. Llevo 2. Y bueno, este 2 es 2 nomás, pues no ve. Pero 2 dividido entre 2 tengo que hacer. Esto es 0 y llevo un 1 aquí. Y 1, 1 es 1. Ahora sí, porque no puedo escribir 2. ¿Estamos de acuerdo? No puedo hacer eso. Entonces, el siguiente paso, jóvenes, es calcular de cada uno de estos números su valor posicional. Aquí es el reto. Aquí el reto, porque aquí el reto es cómo lo hago con Excel, de manera que él me lo haga de un solo saque todo esto. ¿Cómo lo hago con Excel? Entonces, ahora le voy a enseñar una técnica. Hay una función en Excel que se llama así, sumar.si. Y sumar.si me pide un rango para el criterio. Mi rango para el criterio es todo esto aquí. Son todos los números. Desde aquí voy a marcar, porque desde ahí empiezan los números hasta aquí. Para este rango de criterio, coma, y le digo de que si hay alguien que es igual a 1, que lo sume. ¿Qué es lo que va a sumar? Los valores posicionales que tiene el número. Bien, y con eso cierro paréntesis y pulso enter. Entonces me dice que todo este número de aquí es 21. 21, así me dice. Entonces, pero yo aquí puedo probar. A ver, vamos a ver si es cierto. 32. Ah, creo que hay algo que está mal. Un ratito, estoy mal, joven. Es que no tengo que sumar esto, porque los valores posicionales están aquí arriba. Por eso dije, ¿qué está pasando? Ya, me dice que es 55, tanto. Mire, fíjese, ¿cómo yo puedo verificar eso? Voy a colocar igual aquí y ahora voy a sumar los valores posicionales aquí. Mire, 32 más 16 más 4 más 2 más 1 más 0.5 más 0.135 más 0.600. ¿Listo? Y fíjese que es lo mismo, el mismo valor. Entonces, esta función elige todos los unos y de los unos su correspondiente valor posicional lo suma. Entonces, lo que hacemos con esto es lo siguiente. Copio esto y voy a pegar a todito esto. Control B, control B, control B. El resultado me va a dar lo mismo, les cuento. ¿Sí? No va a haber cambio en el resultado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con los mismos rangos. Entonces, ¿qué es lo que hago posteriormente? Digo, este de aquí corresponde a la siguiente fila. Enter. Este de aquí corresponde a la tercera fila. Entonces lo bajo así con mucho cuidado. Este de aquí corresponde a la cuarta fila. Este de aquí corresponde a la siguiente, a la fila amarilla, llamamos. Este de aquí corresponde a la fila amarilla también, creo, ¿no? Bien, a ver. Y este de aquí corresponde a la fila azul o verde, no sé qué color será. Y este de aquí corresponde al sumando final. Entonces lo único que tienes que hacer ese detallito. Y con esto, wow, allá lo que está mal, ¿no? No me está coincidiendo la suma, no me he equivocado en la suma, creo, joven. A ver, esto está bien, esto está bien, esto está bien, bien. Ah, este está mal. Este corresponde a la fila verde. ¿Ya? A la verde. Es normal equivocarse en esa parte. Porque, ve, este aquí no hemos olvidado cobrar. Esta es la fila verde. ¿Listo? ¿Está bien? Ya. Con eso, jóvenes, fíjese que me ha dado el mismo resultado. Ya están todos coincidiendo bien. ¿No? Todo está bienísimo. Y hemos logrado sumar varios números binarios de un solo saque, casi. Y obviamente hemos utilizado una función, como es la función sumar, sí, para decirle que nos sume solamente los bits. Pero usted dice, aquí esto todavía podría haberlo hecho a mano, podría haberlo hecho a mano. Pero imagínese que le den 500 números. Ah, ahí ya se le pone más complicado el asunto cuando le dan 500 números. O le dan 1000 números, por ejemplo. No, pues ahí ya es más complicado realizar esa tarea. Bien, jóvenes, entonces yo le voy a dar ahora la plantilla para que usted pueda hacer la número 8. Y obviamente mínimamente debería hacer unos 12 ejercicios de esto aquí en el tiempo que le voy a dar, que son 10 minutos. ¿Por qué? Porque tiene que usted que simplemente pues transcribir, ¿no?, el valor al 3 y en el 8 ya está transcrito. Y hay un valor, tiene que completar con ceros y todo lo demás y realizar la operación y la fórmula más.
Así que agarro y se lo paso la suma. Ahí va yendo, jóvenes. Entonces, a partir de este momento computaremos 10 minutos para que pueda practicar. Ahora nos toca ver la parte de lo que son las restas de números binarios, jóvenes. Y obviamente lo importante de esto es la tabla. Y el caso más importante de la tabla indica de que cuando es 0 menos 1 es 1. Y tiene 1 de carry. Entonces, este de aquí va a ser el carry. Y eso debo contemplar cuando esté realizando la resta. El resto, jóvenes, es como dice. Y además de eso, nosotros le tenemos la tabla a mano. ¿Cuál es la técnica? La misma. Se complementa con números. Y hasta el final, más una columna más deberíamos operar a lo mucho si fuera necesario. Porque en la resta hay que colocarle un límite, jóvenes, a la cantidad de números binarios que estamos operando. Caso contrario, podíamos tener este resultado inesperados en a lo menos cuando el sustraendo es mayor que el minuendo. Entonces, ahora vamos a irnos directamente a la práctica con la plantilla que hemos preparado. En esta resta podemos ver, jóvenes, que el minuendo es mayor que el sustraendo en cantidad, en valor. ¿Estamos de acuerdo? En esta otra resta que vamos a hacer, el sustraendo es menor que el minuendo, es menor que el sustraendo, jóvenes. Entonces es distinto, no es lo mismo. Por lo tanto, jóvenes, primero vamos a hacer este aquí, el caso más sencillo de la resta, vamos a decir. Entonces vamos a verificar si hemos copiado correctamente los números. ¿Qué dice aquí? 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Está correcto la primera cifra? La segunda cifra dice 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 y 1, 1 y 1. ¿Está correcto? El siguiente paso que es completar con ceros donde necesito. Nada más. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es apoyarme en la tabla para poder realizar la resta de números binarios. Así que me ayudan, por favor, jóvenes. Digo así: 0 menos 1, ¿cuánto sería? ¿Aló? 0 menos 1. 0 menos 1 sería 1. 1. 1. Y tengo un carry. Eso me dice. Mire. Ese es un caso. Ahora dice: 1 menos 1. Sí, pero es. Cero menos uno. Uno. Bien. Ahora, 0 menos 0. 0. 0. Ah, pero aquí me estoy olvidando un detallito. 0 menos 1 es 1. Y no estoy poniendo el carry. Van a disculpar, Juan, me estoy olvidando. Ahora, 0 menos 1. 1. Y hay un carry. Ya, bien. 1 menos 0, 1. Aquí tengo 1 menos 1 es 0. 0 menos 0 es 0. Creo que no quieren ayudarme. Así uno. Que 1 menos 1 es. Licen, está equivocado, está poniendo 1 ahí. 0, bien. 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0. 1 menos 0 es 1. 0 menos 1 es 1. Tenemos un carry. Ahora decimos 1 menos 0 es 1. Tengo un carry. Y aquí 1 menos 0 es 1. Bien, 1 menos 1 es 0. Aquí 0 menos 1 es 1. Tengo un carry. 1 menos 1 es 0. 0 menos 1 es 1. Tengo un carry. Bien. Y 0 menos 1 es 1. Tengo un carry. 1 menos 1 es 0. Un ratito allá el carry me olvidé de escribirlo. 1 menos 1 es 0. Y 0 menos 0 es 0. Bien. Entonces, así es como va la resta. Siguiente paso. Rápidamente copiamos todos los valores posicionales para el minuendo. Entonces, 128 más 32 más 16 más 2 más 1 más 1 más 1 más este número. Listo, ya tengo. Ahora lo hacemos lo mismo para sustraer y copiamos.
operamos, diré, 64 más 32 más 16 más 4 más 1 más 0,5 más 0,125 más 0,300 tanto. ¿Listo? Bien, ya lo tenemos. Ahora nos falta la resta. Tenemos 32 más 16 más 8 más 4 más 0,125 más 0,625 más 0,300 tanto. Veamos si nos da el mismo resultado. ¡Wow! Hay algo que está mal. Veamos si están todos los unos. ¿Está bien? Veamos si aquí están todos los unos de aquí. 1, 2, 3, 1, 1, 1. Está bien. Veamos si aquí hemos hecho todo bien también. Aparentemente debería salir. Entonces no hemos equivocado al hacer un poco rápido. A ver. Aquí dijimos 0 menos 1, 1. Llevo un carry. 1 menos 1 es 0. 0 menos 1 es 1. Y aquí tenemos el carry. 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0, 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es, aquí está mal, pues. 0 menos 1 es 1, pues, este aquí. Y luego, 1 menos, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es 1, llevo un carry. Carry, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 1 menos 1 es 0, y 1 menos 1 es 0, y 0 menos 0 es 0. Entonces significa que aquí es lo que tenemos que arreglar, nada más. Colocamos igual y sumamos 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 0,125 más esto más esto. Y pulsamos Enter. Ahí vamos a ver. 62, 28, 875. El mismo resultado. Está bienísimo, joven. Así que esta es nuestra prueba, en otras palabras. Lo que no debería fallar. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Podemos pasar al siguiente? ¿Hay algo que explicarle? Bien, pasamos al siguiente entonces. En el siguiente, jóvenes, hemos transcrito los números. Y obviamente los números están ya bien transcritos, entonces simplemente tenemos que copiar los valores, ¿sí? Dicen, perdón, una pregunta. A ver. ¿Cuál es la combinación de tecla para poder hacer la sumatoria que usted dice con justamente para poder tener el resultado? No hay combinación, es colocar igual y hacer clic, 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 nada más con la suma. Ay, 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 ay. Nada más. Excel. Lo que han aprendido en Excel tiene que hacer, nada más. Bien, ya he completado con cero, jóvenes, y ahora solamente nos toca sumar. Lo que hay que tomar en cuenta, jóvenes, en la suma es lo siguiente, perdón, en la resta. Lo que hay que tomar en cuenta en la resta es que no me puedo pasar hasta mucho dígito allá, porque no tiene sentido. Cuando el minuendo es menor que sustraendo, máximo debo ir una columna más. ¿Estamos de acuerdo? No más de eso. Hay a veces que obviamente aquí termina todo y está súper. Porque si no, esto se nos dispara más allá de lo que debo. Entonces debo tener ese... No debo ir más allá de la longitud máxima de un dígito más uno. Hasta ahí, nada más. Entonces esa sería una sugerencia que tiene que les daría. Empezaremos. 0 menos 1 es 1. Tengo un carry. Un carry. Bien. Y digo así, 0 menos 1... es 1 y tengo un carry. 1 menos 1 es 0. Bien. Me olvidé de escribir ahí el carry, ¿no? 1 menos 1 es 0. 0 menos 1 es 1 y tengo un carry. Bien. 0 menos 1 es 1 y tengo un carry. Y 1 menos 0 es 1. 0 menos 1 es 1 y tengo un carry. Bien. 1 menos 1 es 0. Ahora 0 menos 1 es 1 y tengo un carry. 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0. Pero 1 menos 1 es 0. 0 y 0 menos 1 es 1 y tengo un carry. Y 0 menos 1 es 1. Tengo un carry. Y 1 menos 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Pero 1 menos 1 es 0. Y 0 menos 0 es 0.
Aquí 1 menos 1 es 0, 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 es 1, tengo un carry, y digo 1 menos 1 es 0, es 0, y 0 menos 1 es 1, tengo un carry, y digo 0 menos 1 es 1, tengo un carry, 1 menos 1 es, un ratito, 1, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es 1, tengo un carry, fíjese que solamente una vez puedo arrastrar, no más de eso, y 1 menos 1 es 0, y obviamente con esto terminaría, un 0, colocamos un 0 allá, mire, entonces decimos 0 menos 1 es 1, y 1 menos, 0 menos 1 es 1, y debería llevar un carry, pero este carry muere, no lo llevo más ya, una sola vez más, entonces 1 menos 0 es 1, y con eso, porque si usted lleva este carry más, va a ser que su valor de su resta sea distinto. Por eso es que en computación, jóvenes, debido a este problema, es que tuvieron que crear métodos de poder realizar sumas en complemento a 1, complemento a 2, en signo magnitud y en exceso a 3 y otras más. El que más vamos a aprender va a ser el de complemento a 2, porque es el más aplicable, porque es el más interesante, aunque todos esos se han implementado. Bien, entonces ahora, jóvenes, vamos a colocar igual y vamos a sumar los valores posicionales, 64 más 8 más 4 más 0,625, listo. Ahora aquí también igual, con el valor posicional aquí, más 128 más 64 más 32 más 8 más 1 más 0,5 más 0,25 más 0,625 más esto y esto. Vamos viendo bien. Cuando el sustraendo es mayor, debo hacer lo siguiente, jóvenes. Debo colocar igual y colocarle un menos. ¿Por qué? Porque esta cifra es muy grande. Entonces, a esta cifra, que es negativo, debo sumarle, ¿no? Porque es negativo, ¿no? Debo sumarle, perdón, un ratito, estoy mal. Esta cifra que es negativa de aquí, correspondiente a este valor que es muy grande, le debo sumar, o sea, decirle eso, ¿no? Menos todo ello, o si no es, o menos eso, porque este es el negativo, este es el signo. Este es el signo, y le digo eso, más esto, más esto, más esto, más 32, más 2, más 1, más 0,125, más 0,0625, y creo que no hay más, ¿no? O aquí había, creo que este más de aquí, está aquí más, creo, ¿ves? Entonces, wow, pero algo está mal. Espera un ratito, ahorita lo arreglo. En todo caso, este aquí es menos el de arriba. Vamos, así. Creo que esto está mal. Menos esto. A ver. Menos 413. ¿Por qué? Que no me he equivocado. Por aquí bien. La representación de estos otros números está bien. Estos otros números. Está bien, sí, sí. Entonces, puede ser que esté mal la resta en algún lugar. Ayúdenme, a ver. 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 1 menos 0 es 1, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 0 menos 1 es 1, y 1, llevo un carry, 1 menos 0 es 1,
1 menos 1 es 0, 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0, 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 es 1, es 1, llevo un carry, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, y 1 menos 1 es 0, está bien, 0 menos 1 es 1, llevo un carry, y 1 menos 1 es 0, y aquí decimos 0 menos 1 es 1, llevamos un carry, pero no lo anotamos, dijimos, ¿sí? Y luego decimos 1 menos 0 es 1, está bien. Entonces, ¿dónde está el problema? Quinientos doce menos tanto. Ya. Miren, jóvenes, aquí me equivoqué al seleccionar los valores, las celdas. Creo, a ver. Sí, me equivoqué al seleccionar las celdas. Miren, no debería seleccionar estos dos ceros de aquí. Seleccioné viéndolo de arriba. Eso así. O sea, está bien la resta. Ya, vamos a volver de vuelta a hacer. Dijimos que era menos 512 más, el último siempre es negativo, más 64 más 32 más 2 más 1 más 0,125 más 0,0625 más este valor y enter. Wow, sigue con problemas. ¿Por qué? ¿En qué nos estamos equivocando, jóvenes? A ver, vamos a aumentar la cantidad de decimales. Puede ser que tengamos problemas con la cantidad de decimales. No debería haber fallado, sí. Coloquemos los 6 decimales, a ver. Vamos un poquito más anchito. Aumentemos una cantidad más de decimales. Ya es mucho, pero ni modo, vamos a ver. Entonces 0, ¿no? Ya, le quitamos un decimal más. Está mucho eso. 6 decimales máximo, pero aquí el número me está saliendo mal. Con una unidad. ¿Por qué con una unidad? Veamos esto. ¿Está bien? Esto. ¿Está bien? Bien. Bien, por aquí tenemos bien, ok, aquí, también está bien, y esto, ¿en qué nos podemos haber equivocado, jóvenes? A ver, ¿alguien puede encontrar el error? Dicen, creo que no llevó carry ahí donde dice cero. Y esta parte, a ver, veamos ya. No, está el número 8. O sea, termina el 4, ¿no ve? Donde dice 1 más 1, 0. Y 0 más 0 es 0, ¿no ve? A ver, desde aquí probaremos. A ver, 1 menos 1 es 0. 0 menos 1
es 1 y tengo un carry. 0 menos 1 es 1. 1 menos 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Porque aquí lleva 1 menos 1 es 0. 0 menos 0 es 0. Y aquí tenemos 1 menos 1 es 0. 0 menos 0 es 0. 0 menos 1 es 1. 1. Y llevo un carry. 1 menos 1 es 0. 0 menos 1 es 1. Llevo un carry. 0 menos 1 es 1. Llevo un carry. 1 menos 1 es 0. 0 menos 1 es 1. Llevo un carry. 1 menos 1 es 0. Aquí 0 menos 1 es 1. Dijimos de que aquí no es necesario ya llevar el carry, pero vamos a colocar ahí el carry solamente. Y 1 menos 0 es 1. Sí, lo veo bien. ¿Qué puede estar bien? De hecho, este ejercicio se ha probado que estaba bien. A ver, vamos. 1, 1, 1, 1. 1, 1 y 1. Dice el C8, el 512, menos todos los demás, ¿no? Incluyendo el otro. Y aquí nos dan el segundo decimal, nos dan, ¿no? El error. Sí, pero no sé, creo que es algo de los carry, dicen. Ah, ya sé dónde está el error. Okay. Miren, aquí no he marcado este de aquí. Miren, el de aquí. Miren, fíjense, este está mal. Miren, faltó este de aquí. Lo que pasa es que me cubrió este texto y listo. Ahora con eso queda perfecto. O sea, este de aquí no lo había agregado. Al sumar. Es una, bueno, no sé si llamarlo, pues ventaja y desventaja que tenemos con Excel también, ¿no? Que cuando tengo la fórmula a veces me cubre espacios, no veo y no lo agrego. Eso es lo más. Pero eso no dicen de los carry, era, ¿no? Porque ahí justamente en el inicio. Sí, faltó sumar este unito, este valorcito, y ese valor marca la diferencia. El 0,015625. Eso, nada más. Entonces, jóvenes, ya le expliqué, ya le enseñé cómo es que llegamos a realizar una suma, perdón, una resta cuando el minuendo es mayor que el sustraendo. Y la otra cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, al revés. Ahora, usted tiene que hacer un hito de cada uno de ellos. Miren, aquí tiene algunos para hacer. De hecho, como ya le enseñé dos, este de aquí lo puedo borrar para que usted lo haga, ¿sí? Usted lo va a transcribir en función de lo que necesita. Así que esto agarro, borro hasta aquí, para que usted lo haga. Usted tiene que transcribirlo, pues. ¿Ya? Bien, así. A ver, vamos aquí, ¿cómo está? Está bienísimo. Está excelente. Aquí nos hemos olvidado la comita, pues mire, ahí está la comita, ¿no? Aquí también olvidamos la coma. Entonces, coma, coma, coma. Ya. Está bien. Excelente esta, ¿eh? Bienísimo. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? No quería arrancar. Bien, joven. Entonces, ahora les paso la resta también. La resta. A ver dónde está. Bien. Ahí va, joven. Con la resta. ¿Listo? Ahora, jóvenes, les toca practicar.